Y se pone de pie el hincha con Colocolino. Viene el córner, el primer palo, la peinada. ¡Gol! ¡Gol! De Emerson Dos Santos en contra. Está en el área, Guillermo busca el espacio, le pegó al arco. Villar salvó, balón picando. Gol de Botafogo. Gol de Botafogo. Así nomás. Gol de Botafogo, que había llegado media vez al arco de Villar. Apareció Rodrigo Pimpao. Apareció por la izquierda Guillermo. Sacó un disparo al arco, trabado por la defensa colocolina. Responde bien Villar, pero la pelota queda allí, dando botes, queda a disposición del número 17, Rodrigo Pimpao. 35 minutos, 35 del segundo tiempo, todo cuesta arriba. ¡Ponía el fierro con Chetumare, Vamos por los soldados, con los goles más que resultados. Vamos a dar 90 como sea, weón. Con los goles grandes, weón. Ramón Fernández, protagonista, viejo. Hacer el luto lo más rápido posible. El domingo tenemos otro partido que nos tenemos que centrar en eso. Que lo dejaron todo para poder clasificar y no pudo ser. El fútbol tiene esas cosas. Hay que hacer el luto rápido, rápido, que el domingo tenemos otro partido que hay que ganar. Nos vamos muy contentos, muy felices. Ahora hay que preparar el próximo partido, pero la verdad que para nosotros fue un paso muy importante. Este partido fue un partido especial en enfrentar a Colo Colo, un club que conoces muy bien, pero por sobre todo también porque regresaste al fútbol sudamericano, un deseo que también tenías. Siempre es especial, ¿no? Venir a jugar a Chile y nos tocó justo contra Colo Colo. Yo me considero un hincha de la U, siempre lo dije, y jugar acá siempre va a tener un sabor especial. Lamentable, como digo, porque yo creo que veníamos bien, habíamos hecho un buen segundo tiempo allá, un partido acá con Unión el fin de semana, y hoy teníamos todas las fichas puestas en que podíamos pasar, así que no sé qué decir, la verdad que a mí me duele muchísimo. Yo sé que es de mi último torneo internacional en que puedo jugar y tener que irnos de esta manera duele mucho.